Nosotros, los occidentales, entendemos por Kung Fu lo que se refiere a las artes marciales, a las disciplinas marciales chinas, ¿vale? Pero verdaderamente el Kung Fu, la palabra Kung Fu no solamente designa lo que es un arte marcial chino, sino un trabajo que lleva un tiempo determinado de aprendizaje. Cualquier tipo de trabajo, no solo siempre enfocado al arte marcial, ¿vale? Cuando nos referimos al arte marcial, mejor decimos lo que es el wushu, ¿no? La palabra wushu. Y dentro del wushu, ¿no?, se engloba ya todas las artes marciales que en China existen, ¿no? La verdad es que ha sido bastante positiva, ¿no? Hemos podido participar en el noveno torneo internacional de wushu, la ciudad de Beijing, la capital de China, y bueno, este año se congregaban allí multitud de gente, éramos más de 1.200 participantes de todos los países del mundo, incluidos muchos participantes de China, y bueno, ha sido bastante positiva, ¿no? Los tres participantes españoles que estuvimos allí representando a nuestro país, pues competimos en las series técnicas de manos vacías y con armas, con la espada. Y bueno, pues personalmente conseguí 3 medallas de oro en cada una de las disciplinas. Vale. Lo que ha supuesto estas 3 medallas para mí a modo personal, bueno, pues es un poco un empuje más, ¿no?, para todo esto que estoy intentando crear, ¿no?, en cuanto a la escuela y la movilidad, ¿no?, de esta disciplina, ¿no?, de enseñar la enseñanza del Tai Chi Chuan, la enseñanza del Xing Chuan, ¿no?, que se vaya conociendo muchísimo más, que no solo se entienda el Tai Chi Chuan solo como una parte de la medicina, ¿no?, una parte de en cuanto a la salud, sino que es un arte marcial más, ¿no?, y yo intento aplicarlo de esta forma. Pues a raíz de haber ganado estas 3 medallas de oro, ¿no?, pues también tuve la oportunidad de examinarme de grado, ¿eh?, por la asociación de Wushu de China, y obtuve el cuarto dan. Esto me reconoce como profesor internacional, ¿no?, de China, y bueno, como he dicho antes, un empuje bastante fuerte para mi escuela, para mis alumnos y todo lo que estoy intentando llevar a cabo.